Nombre. Me llamo Lourdes. ¿En qué pueblo nos encontramos? En San Andrés Cuescontitlán. Ajá. Y ahorita tienen una festividad, ¿verdad? Del Santo Patrono. Sí, es el Santo Patrono es San Andrés. Ah, ok. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo esta festividad? Pues ya tiene muchos años. Desde que vivía mis papás, mi mamá. Ya tiene un poquito, pues hartito, años de esta fiesta. ¿Y cuáles son las diferencias que usted ha notado de cómo se vivía cuando usted estaba pequeña a cómo se vive ahora? Ah, pues cuando estaba yo pequeña, estaba chica, pues pues era muy poca gente, eran puros toritos que andaban. Y no andaban así, carnavales, no estaban así, y ahorita pues ya andan con los carnavales. Ah, o sea, antes no se disfrazaban como ahora. No, antes no hacían esto, ahora sí lo hacen ahora la gente. Ah. Y antes no, era puros toritos, puros hombres, no mujeres, no hombres. Ah, ahorita okay. Apenas salieron los hombres, las mujeres y las personas. Y antes pues puros hombres, pues muchísimas gracias, quiere mandarle un saludo a alguien, a su familia. Pues la mando saludo a mis hermanas, mis sobrinos. Y nada más. Nada más. Ah, bueno. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus tradiciones. Sí. Que esté muy bien. Gracias. Gracias, abuelamente.
Gracias.
Thank you.
gracias. Buenas noches. Bienvenidos a la casa. Gracias. Thank you.